Cuba Información. Era 1990, al inicio de la gran crisis económica que atravesaba Cuba tras la caída de la Unión Soviética, el llamado Período Especial. Un instructor de vuelo cubano, René González, desertaba a bordo de una de las avionetas del aeródromo donde trabajaba en Cuba y pedía asilo político en Estados Unidos. En los años siguientes, militó en organizaciones de la extrema derecha anticastrista de Miami, llegando a confraternizar con sus principales líderes. 8 años después de su huida, en 1998, un operativo del FBI entraba en su vivienda y lo detenía. El mismo día eran arrestadas varias personas más en Miami. Todos los detenidos eran, en realidad, agentes de la seguridad de Cuba. Y su misión en todos esos años había sido infiltrarse en grupos terroristas con el fin de evitar atentados en Cuba, principalmente contra instalaciones turísticas. Recordemos que el turismo se había convertido en aquellos años en la tabla de salvación de la economía cubana. René González fue sentenciado injustamente a 15 años de prisión. Fue la pena más corta de los 5 cubanos condenados tras aquel operativo del FBI por actividades relacionadas con el espionaje a instalaciones militares de Estados Unidos, algo en lo que ninguno de ellos participó. Su actividad se dirigía única y exclusivamente a controlar a grupos armados de extrema derecha, grupos, eso sí, contra los que el gobierno de Estados Unidos no hacía absolutamente nada. En 2011, René González salió de la cárcel tras cumplir 13 años de condena y aún debía cumplir 3 años más de libertad vigilada en el estado de Florida. Pues bien, hace unos días, sin haber cumplido estos 3 años, un tribunal de Estados Unidos aceptaba dar por concluido su castigo. René podrá quedarse definitivamente en Cuba, a donde había viajado con un permiso especial para el entierro de su padre. René González jamás traicionó a su país ni a sus compañeros y jamás confesó actividad alguna de espionaje, a pesar de que eso, es decir, mentir e inculpar al gobierno cubano en actividades contra la seguridad nacional de Estados Unidos, le habría servido para obtener automáticamente la libertad. Por eso René y sus 4 compañeros aún encarcelados son considerados en Cuba como los 5 héroes. Por eso en el mundo su dignidad, su valentía, su altura moral son miradas con tanto respeto y admiración por quienes, a pesar de la censura de los medios, han llegado a conocer el caso de los 5. Uno de los detalles que tenemos hoy en nuestro programa es el diálogo con los trabajadores, con aquellos que siempre te contamos cómo se manipula ese trabajo, incluso hasta visualmente. Habrá notado que cada vez que se trasciende alguna noticia de alguna lucha sindical, el trabajador no está sentado explicando qué sucede, ¿no? Está en un ámbito de mucha tensión en la cual tiene que resumir en apenas un minuto un conflicto muy complejo, ¿no? Y la respuesta a ese conflicto sí es dada por la parte dominante con mucha mayor tranquilidad. Entonces se produce siempre eso que destacamos, que es ese envenenamiento a nivel masivo, que es obviamente el que no quiere trabajar es el que hace paro, ¿verdad? Que es una lectura muy ramplona, pero que cala profundamente. Hay mucha gente que cree todo lo que pasa en televisión. Por eso, como decía Dolina, es preocupante también. Y recién hablaban de Sejún. Respecto a los sueldos, yo me los anoté, 3.900 pesos, 4.500 pesos, digamos, ¿quién puede vivir hoy en la provincia más rica del país con un incremento de casi el 35% en apenas un año de la inflación con estos sueldos? Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los que estamos en este momento hablando de estas cosas, alquilamos, por ejemplo, ¿no? Entre eso estalla un conflicto que es el de estadística y censo. Así que invitamos a Mariana Sarín, que hoy se ha tomado el tiempo para venir a contarnos. Claro, hay una serie de conflictos en el medio de todo esto, ¿no? Gracias por venir, Mariana, y bueno, nos metemos en este tema. Gracias a ustedes.
Sí, en realidad, yo digo, son dos conflictos. Nosotros tenemos un reclamo que estamos haciendo, que es un reclamo remunerativo, salarial, que es la actualización de un adicional que se nos otorgó en el año 2008 por la especialización de nuestra tarea, que la inflación lo fue dejando sin poder adquisitivo. Entonces estamos reclamando por esta recomposición y haciendo la denuncia con relación a la decisión del Poder Ejecutivo de no permitir que la Dirección de Estadística y Censos publique el índice de precios al consumidor, que es la medida que nosotros tenemos para la inflación en Neuquén. Y van las dos cosas de la mano porque nosotros decimos, si no hay salario, si no hay presupuesto para los operativos, no hay estadísticas. La decisión política se tiene que materializar en una expresión material, económica. Entonces nosotros estamos viviendo un paulatino vaciamiento de la dirección, una falta de posibilidad de crecimiento. Y para hacer el empalme más concreto y más preciso, la propuesta que se hizo de mejorar el índice de precios al consumidor que llevaba la provincia de Neuquén en el año 2006, para adaptarlo a las metodologías más avanzadas que hay en la materia, no se llegó a implementar por una decisión de falta de presupuesto. Estamos hablando de cómo sacar bien los números, ¿verdad? Sí. Yo me anoté parte de lo que ustedes han dado a conocer. En Neuquén tenemos la provincia más rica, ¿no? Yo esto siempre me encargo de decirlo porque como el programa se ve afuera o en otras partes, no estamos hablando de un lugar donde no hay posibilidades de algún que otro desarrollo económico. En el gráfico que ustedes han dado a conocer en estos días, el volante, han puesto unas cifras impactantes. 551.226 habitantes y ya se registra, según estos datos que vos nos estás diciendo que son conservadores porque no les dejan aplicar las metodologías, más de 8.000 desocupados, ¿no? Y el presupuesto, digamos, el ingreso bruto en la provincia es de 35.300 millones de pesos, ¿no? Estos datos nos decías que ni siquiera todavía pueden ser actualizados y aún así escandalizan. Voy a hacer algunas precisiones. La cantidad de habitantes que vos reflejás es la cantidad de habitantes que registra el Censo Nacional de Población. 8.000 desocupados corresponden solo al aglomerado Neuquén-Plotier. No abarcan el conjunto de la provincia. Sí podemos decir la última publicación del INDEC que refleja la desocupación en el resto de la provincia, da más del 11% de desocupación. La riqueza que se generó en nuestra provincia durante el año 2011 fueron 35.000 millones de pesos, según nuestras estimaciones. Son estimaciones que se siguen haciendo. La estimación que hoy está puesta en discusión es la de la inflación, que para el año 2012 registró un acumulado de 26,7%. En Neuquén. En Neuquén. Eso es lo que refleja nuestro índice de precios al consumidor. Cuando el INDEC a nivel nacional está dando una cifra de un 10,8% de inflación, con la intervención al INDEC, con la intervención del IPC y demás, nuestro índice, que es quizás más reducido metodológicamente hablando, pero nosotros decimos tiene la bondad de la honestidad, nos refleja un número que creo que las familias y los trabajadores neuquinos van a encontrar que se acerca mucho más a la realidad de su economía, de lo que no nos alcanza el dinero día a día, porque cada vez que vamos a comprar los precios son más altos. Hay un detalle, antes de meternos en otra pregunta, y bueno, incluso no, vamos a aprovechar que estamos con Mariana, que es especialista. La llegada de los no convencionales puede levantar aún más el nivel de inflación, ¿no? Pues ya cuando vino lo de Vale, que los alquileres de Neuquén aumentaron un montón, con esta idea húmeda que tenían de que se iba a llenar de ingenieros, se iba a dar mucho trabajo y todo eso, ¿no? Que se genera mediáticamente, no por nada todos los diarios locales hablan tan bien de los no convencionales. Imagino lo que puede pasar cuando lo de Vaca Muerta termine de atarse. Yo no sé cuánto es el impacto que puede tener el aumento de los alquileres. Efectivamente está atado a las transformaciones productivas. Cada sector en particular tiene un impacto distinto en el índice de precios. De todas maneras, la experiencia y los números muestran que en el largo plazo y a nivel nacional, las variaciones de precios terminan acompañándose. Nosotros no estamos diciendo que la inflación en Ucrania es del 26% y en el resto del país es del 10%. Nosotros estamos diciendo, si la medimos honestamente, da un 26%. Los números no deben ser muy distintos y mientras las otras provincias pudieron mantener sus índices de precios, se podía ver que había una evolución que era similar.
se terminan compensando, aumentan más rápido quizás algún producto o algún servicio en una provincia primero, en otra después, pero es una variable que afecta al conjunto del país. Lo que sí es distinto es el costo de vida. Lo que pasa es que la inflación lo que mide es el aumento, no el nivel. No cuánta plata necesitas para vivir, sino cuánto aumentó eso que vos necesitas para vivir. Los aumentos suelen ser similares. El costo de vida sí es claramente distinto en cada provincia, no solo por cuestiones económicas, como vos podés decir, el impacto de una nueva actividad productiva, sino porque la realidad hasta geográfica es la misma. En las provincias más frías necesitas más calefacción, un hogar con mejores condiciones, más ropa de abrigo, tenés otro gasto en transporte. Eso es lo que tendría que reflejar la canasta de gastos de la familia de cada provincia o de cada región, porque aún dentro de la misma provincia no es la misma la realidad de Rincón de los Sauces o de San Martín de los Andes que la de Neuquén Capital. Esa es información que hoy no existe, no hay quien la esté relevando. La encuesta de los gastos de los hogares sí se hizo, acaba de terminar el operativo de campo, organizada desde el INDEC para todo el país y se llevó a cabo en Neuquén también a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Y se hizo en su momento, en el año 2004-2005, la encuesta anterior, porque se hace cada 10 años, y nosotros trabajamos para hacer un índice de precios que midiera la inflación en Neuquén teniendo en cuenta esa canasta de gastos claro. propia de nuestra provincia, que es ese trabajo que te comentaba hace un momento, que después no se pudo implementar porque requería de más personas contratadas para hacer los relevamientos de una canasta más grande de productos y servicios, y se nos arguyó que no había fondos suficientes para llevarlo adelante. Es una decisión estrictamente política, entonces, ¿no? La no publicación. Ayúdanos a entender esto. No se puede saber cuántos habitantes de Neuquén son pobres. Y parte del reclamo que ustedes hacían y que yo lo tomé como para que nos ayudes a entenderlo. Si no sabemos cuántos habitantes son pobres, tampoco se va a saber cómo se va a repartir la riqueza. No sabemos cuántos, no es que no se puede saber, se podría. Hoy no se sabe porque no se hacen los trabajos necesarios para hacer esa medición. En la página oficial de la Dirección de Estadística y Censo se está publicando una canasta de pobreza y una canasta de indigencia, y se está publicando un número de indigentes y un número de pobres que está estimado con la canasta que calcula hoy el INDEC para el aglomerado de Buenos Aires, más un coeficiente de adaptación para la región Patagonia, pero actualizada con el índice de precios del INDEC, esa que dice que el año pasado el costo de vida aumentó solo un 10%. Claro, es. Por eso alguien dijo, ahora en Neuquén también se puede comer por 6 pesos, porque si nos vamos a guiar por los indicadores nacionales, nos lleva a esa canasta y a ese ingreso necesario para estar por encima de la línea de pobreza. Nosotros estamos reclamando que se siga calculando el índice de precios de Neuquén, que se permita seguir publicándolo hacia toda la población y además el presupuesto para hacer la mejora con esta canasta ampliada de bienes en base a la encuesta de gastos de los hogares que se hizo en la provincia para poder medir mejor la inflación y poder tener una canasta para calcular la línea de pobreza y la línea de indigencia en base a datos de la provincia. Claro, lo que pasa es que siendo abogado del diablo es un certero ataque al corazón, ¿no? de cualquier proyecto de saqueo del Estado, porque efectivamente van a tener las consecuencias directas de esos planes económicos. Yo te agradezco mucho el tiempo, creo que no va a ser la última vez que vamos a estar hablando sobre este tema, porque está la cuestión también técnica que se nos escapa. Yo quisiera en breves segundos, sé que es imposible, pero voy a abusar de tu confianza, que nos relates cuál es la gravedad de que no se releve más el IPC, pero en términos, digamos, para los que estamos de a pie con respecto a estos temas, ¿no? Y que a veces nos mareamos con las cifras o los porcentajes. Bien, primero, el IPC se sigue relevando, lo que no nos dan permisos para difundirlo, para publicarlo. Significa que un trabajador que quiere pedir una recomposición salarial no tiene forma de argumentar frente a su empleador cuánto perdió de poder su salario en el último año y entonces cuál es la recomposición que necesita, por lo menos para no ser más pobre. Significa que el empresario que tiene que hacer un contrato, que tiene que presentarse en la licitación, no puede estimar cuánto le van a haber aumentado los precios para saber en cuánto más tiene que calcularle. Significa que cuando se hace un acuerdo entre partes para hacer un alquiler, para hacer una provisión de un trabajo, no se puede estimar cuál tiene que ser la actualización necesaria para que mantenga los valores.
Esto afecta esencialmente a los derechos de los trabajadores. Yo creo que hoy, como vos planteás, la cuestión principal es la cuestión de la redistribución de la riqueza o de la justa distribución de la riqueza. Nos afecta como trabajadores no poder tener un número oficial refrendado por las mismas autoridades que le dé la justificación numérica a nuestro reclamo, y también afecta al entramado productivo de la provincia. Te agradecemos mucho el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros nos despedimos de esta manera hasta la semana que viene con más Cartago y esa premisa, ¿no? Que todo recaiga sobre la espalda de los que producen la riqueza, que son los trabajadores, ¿no? El resto puede disfrutar ampliamente de las vidas dionisíacas. Los que queden, esa amplia mayoría desamparados, que lo miren a través de la televisión, precisamente. El único plan certero que tiene siempre el Estado provincial para los trabajadores en esta parte del mundo. Hasta la semana que viene con más Cartago. Pa' que baile otra vez, Quincoya. Ahí va.